Grita Juanyuk, que tiene la estancia de los abuelos, es amiga nuestra, entonces nos mandó el flyer por WhatsApp. Le avisé a la gente que yo pensé que podía caminar, porque en realidad la gente que camina, nosotros estamos en otras cosas, también remamos, andamos en bicicleta, en grupo. Entonces son como distintos tipos de actividades. Dijimos, bueno, esto distinto, es una caminata por la selva y no. Las expectativas son ir caminando, charlando, y también lo que nos atrae mucho, porque ya conocemos el tipo de comida que se hacen los abuelos, es toda la comida casera. Under a pale blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night, how could you ever let go? Y yo por las redes sociales. ¿Y qué te llamó la atención? Así que dijiste, bueno, leíste todo y qué fue lo que... No, y bueno, conocer Misiones siempre. Somos de Misiones, sí, pero igual nunca terminamos de conocer. Y yo tengo en mi familia gente que es maratonista. Y siempre digo que yo no puedo, no me da el físico. Y bueno, como esto se parece, digo, por ahí es un enganche para después continuar. Con el tiempo siempre hemos ido así conociendo lugares, yo de Misiones, ¿viste? Pero no sos de Misiones. No, pero misionera por adopción. ¿Por adopción? ¿De dónde sos? Sí, de Santiago. De Santiago. Vivo aquí hace muchos años. ¿Hace cuánto? Más de 30. Más de 30. Sí. Compartimos este fin de semana caminando, que es lo que nos gusta hacer. Que un domingo diferente. Aparte, la expectativa, creo que la expectativa mayor es pasarla bien y ya está. Por ahí hay gente que yo conozco, dije que vengan, y es como que les asusta porque vieron 15 kilómetros y claro, no te das cuenta, los 15 kilómetros no te das cuenta porque tampoco vas caminando bajo el sol todo el tiempo, sino que hay arboledas, hay sendero. Entonces nosotras ya sabemos lo que es. Y por eso dijimos, vamos, claro, más fácil. Claro, no es lo mismo que salir a caminar a la costanera, a lo mejor que vas a paso claro, rápido, como que uno va súper entrenando. Sí. No. Esto creo que es una cosa muchísimo más relajada, con grupo de gente que o es caminante o no, lo hace por primera vez. La idea es disfrutar del paisaje, disfrutar de la gente y disfrutar del lugar. Claro. Son lugares preciosísimos. Que este es uno de los lugares favoritos de todos los turistas que visitan el Monte de los Abuelos. ¿Por qué? Porque pueden meditar, porque pueden descansar, porque se pueden relajar y realmente está aislado. Hay mucha vegetación, así que está buenísimo. Y algunos más osados piden un mosquitero para la noche y se quedan a dormir. Me daría un poquito de miedo pasar la noche acá, ¿eh? Andá a saber qué animal puede aparecer. Pero la verdad es que yo voy a subir a probar el camastro porque me está tentando. Yo en estos momentos estoy haciendo trabajo de fitoterapia. Ahora tengo muestrita nada más, que muy poca, pero más adelante se van a encontrar con toda una botica de hierbas medicinales, tinturas. Se llama pique, maguey, cabulla. Y le estuve ayudando a hacer un cartel para que ella empiece a promocionar su producto, porque se recibió de técnica en fitoterapia. Y bueno, son todos saberes riquísimos que hay que saber darlos. Y por ahí no se tiene la oportunidad. Y bueno, y entonces ahora vamos a ir a ver a la Mabel Seguí, que tiene un emprendimiento que se llama India, que ella es melera, ella extrae.
Bueno, acá nosotros estamos en el medio del monte. Nuestras abejas tienen una miel que es multifloral, justamente porque hay de todo tipo de flores, de plantas. Entonces las esencias de esta miel son la de todas las plantas que vos, la de yuyos, la de árboles, está el urunday, el curupaú, el níspero, el maíz. O sea que si probamos la miel que sale de acá, seguramente... Es una miel oscurísima porque tiene un montón de flores, por eso es multifloral. Es de una calidad única. Única. Y en este contenedor se les alimenta. Acá se le pone el jarabe, ellas salen por este agujerito de adentro de la cajita, succionan el jarabe, vuelven atrás. Cuando es la época de alimentación. Yo, por ejemplo, de la cosecha que hago, extraigo el propóleo, hago la tintura de propóleo y consumo yo y voy... La mayoría regalo. A los chicos, por ejemplo, cuando están un poco engripaditos, le das 5 gotitas a la mañana o al mediodía y a la noche. O pones una jarra en la heladera y le pones 4 o 5 gotitas y que consuma eso. Porque tiene un pequeño... hace un sabor como a madera. Porque el propóleo es lo que rascan de la corteza los árboles. En la vida se disfruta el camino. Nosotros estamos todo el día apurados por llegar. Después no sabemos a dónde. O llegamos y decimos, ya está. Hay que disfrutar el camino. Entonces, para disfrutar el camino y no venir con alguna preocupación por no encontrar o porque el monte es cerrado, siempre sugerimos antes de que caiga la noche, que ya estén ubicados, cómodos, en paz, sabiendo que este lugar es de ellos. La verdad que el camino estuvo muy bueno, bastante empinado, subimos un montón, nos dijeron que eran 370 metros sobre el nivel del mar y la verdad que es cansador, transpiramos un montón, es más difícil de lo que se piensa, pero la pasamos bien y ahora estamos a 1 kilómetro del complejo Don Rodolfo, que es a donde nos vamos a dirigir. Recién salimos de la selva y ahora nos toca la ruta, así que bueno, ahí viene más gente, mirá. Miren todos, ahí.